Kiva? Sí. Sí. The media. So we'll do English and we'll do Spanish. Thank you all for being here. As you all know, this family has gone through a lot over the last 24 hours. And they're here together. They fought last night. The community came together. And they will continue to do that. So today, we'll have them speak a little bit of their experiences, what's happening next, and then we'll field some questions. Please make your questions from the group. We'd rather field the questions as they're sitting down and then head out. They need to get some rest, get some food in their stomach. They've gone through a lot. Entonces, muy buenas tardes. Gracias a todos por estar aquí. Mi nombre es Carlos García. Hemos estado acompañando a la familia. Ha pasado por mucho en las últimas 24, 36 horas. Vamos a tener oportunidad de escuchar de su experiencia, de lo que han pasado, qué sigue. Podemos tomar preguntas. Les pedimos, por favor, que hagan las preguntas aquí, cuando están sentados, que después de aquí quieren ir a descansar, a dormir, a comer y estar juntos. Entonces, con eso le paso la palabra a Guadalupe, y nomás para acentuar que es una líder, es una superhéroe, como lo vieron todos el día de ayer, se entregó y su sacrificio por su familia lo está reconociendo todo el mundo. Así que muchas gracias y le paso la palabra a Guadalupe. Mi nombre es Guadalupe y yo he estado haciendo todo esto por mis hijos, para que ellos tengan un futuro mejor y para que los sueños que ellos tienen no se caigan. Voy a seguir luchando para que ellos sigan estudiando en su país y para que sus sueños se hagan realidad. Y pues no sé si quieran saber de mi historia. Yo fui arrestada en el 2008. Por el Alpayo, cuando estaba dando las felonías altas para que nos incriminaran y así no pudieran darnos una fianza. Yo duré 3 meses en la Estrella. De la Estrella me pasaron a Migración y ahí duré otros 3 meses. Y de ahí, pues, luchamos y nos dieron una fianza, salí. Y de esa salida, pues, yo he estado luchando año tras año por mis hijos. Y, pues, como ustedes ven, yo me presentaba como todos los años para que me siguieran extendiendo mis permisos. Nunca me cerraron el caso, no sé por qué, pero nunca. El día de... ¿qué fue ayer? En la mañana yo tuve mi primer cita con Migración, donde me tenía que enfrentar. Sabíamos qué iba a pasar porque sabemos que me podía afectar a las nuevas leyes del presidente Trump. Y sabiendo, pues yo me enfrenté porque tampoco quiero andar escondiéndome, porque no me gusta. Lo enfrenté y pues ustedes vieron todo lo que pasó. Pero seguimos luchando por el futuro de mis hijos, para que ellos estén bien. Y para que más familias sepan que es lo importante, que se unan en la unión, que la unión hace la fuerza y que vamos a seguir luchando. ¿Dónde va a ir de todavía no sé. Voy a esperar, voy a darme un tiempo con mis hijos y voy a decidir, yo creo, más tarde. Lupita, ¿no se arrepiente de haber ido? ¿No hubiera agarrado mejor refugio que otra cosa? ¿Ahora qué piensa? Porque hay otras mamás que tal vez están en la misma situación. Yo sé, no me arrepiento, porque yo sé que esto lo hice para que más familias vieran lo que venían, lo que podía pasar, y para que ellas sepan y saben a lo que ellas van a arriesgarse. Y para que también se den cuenta que tienen que unirse para que así le llegue este aviso al señor Trump y que pare las deportaciones, porque
no nos está haciendo daño a nosotros los padres, sino a los hijos que están allá. Porque al mandar a sus padres para acá, los está disuniendo. Ajá, y los niños tienen un sueño de estudiar allá, que es lo más importante. ¿Cómo describe usted a su familia y de la manera que Trump nos describe? ¿Qué le dice usted? Usted no es lo que él dice. No, yo no soy lo que él dice. Yo solamente soy una mamá que lucha por mis hijos, que lucha por darle lo mejor, la comida mejor y sobre todo, ¿verdad?, fijarnos en el prójimo. ¿Y qué le dice a él acerca de eso? Porque él dice que está deportando criminales. ¿Qué le dice usted a eso? Que eso es mentira, que somos una familia unida. Mis hijos y mi esposo somos unidos, muy unidos, somos una familia que vamos a misa los domingos, que asistimos a un grupo de oración, que nos mantenemos activos con nuestros compañeros y sobre todo también con la organización Puente, que es muy importante para nuestras vidas, porque desde que estuvieron a punto también de deportarme, ahí estuvieron ellos luchando para salir adelante. Doña García de Reyes, ¿me podría contarnos, nos puede contar cómo fue su experiencia ayer en la salida de ICE y después cuando descubrió que estaba camino aquí de Nogales, de México? Sí, mi experiencia fue emocionante, ver que mis hijos estaban luchando y todos mis compañeros y amigos, me hizo ser más fuerte de lo que estaba. También pues sí, fue una impresión al ver que los policías estaban muy enojados y que querían a fuerza sacarme, ¿verdad? Pues no pudieron, ¿verdad? Se tuvieron que regresar para atrás y eso fue su enojo de ellos, que no pudieron sacarme cuando ellos lo querían hacer. Y nos regresaron para atrás, nos quitaron las esposas enojados, como que estaban molestos, nos esposaron pues. Nos quitaron las esposas de las manos, de los pies y nos volvieron a encerrar en un cuarto. Éramos tres compañeras y yo, cuatro. Entonces, de allí nos encerraron en un cuartito y esperaron como unos 20 minutos y fueron por mí y me sacaron a mí sola. En eso de que me sacaron, pues me subieron a un carro como de policía, pero no, un carro así lujoso, pero no era de policía, como encubierto, y me subieron y adelante de ese carro iba una troca y atrás otro carro. Entonces iba como, prácticamente me sentía así como cuando llevaban al señor este que venían trayendo para Estados Unidos, al Chapo, sí, me sentía así como si fuera muy mala, ¿verdad? Y ya cuando llegué a donde ellos me trajeron creo que era, no sé si era Linoy o Flores, no supe porque nunca me dijeron a dónde me llevaban, ni siquiera que pudiera hacer una llamada, nada. Pidí hablar con mi abogado, tampoco aceptaron nada. Me tenían prácticamente como enojados conmigo, nada me contestaban. Y de allí pues ya me llevaron, me llegué de noche creo, en la tardecita. Y estaban unas traeritas y nos metieron en esas traeras. Ahí pasé la noche. Después de allí tempranito, bien temprano, eran como las 5 creo, hacía mucho frío. Me subieron a un carro. Pude saber que íbamos para México porque los compañeros que iban allí decían que algo de México. Pues sí, sentí un poco feo, pero seguimos. Y el autobús paró también. Y en eso se acerca una ven como negra y me bajaron del carro, del autobús y me subieron a la ven negra y igual me trasladaron así en ese carro, pero con más carros adelante y atrás, o sea como que me iban cuidando que no me fuera a escapar. Una pregunta más, si me permite. Es la primera vez que sus hijos están aquí visitando a México. Y es su primera vez. Yo viajé con ellos y hablamos en el coche sobre todas las historias que usted los contaba cuando era pequeña, cómo creció aquí. Obviamente que esa no era la manera como usted quería que ellos vinieran a visitar a su país, al país donde nació usted. Yeah. Pero, ¿cuál es el mensaje que usted quería dejar para ellos en este momento? Porque creo
ser importante que ellos entiendan que no es, que hay una diferencia entre estar aquí en este momento con usted y estar aquí en un viaje de vacaciones, claro. Sí, sí. Yo más adelantito voy a hablar para planear un viaje con sus abuelitos que los están esperando allá ansiosos, pero eso va a ser más adelantito, cuando yo ya sepa qué es lo que voy a hacer. Y sí, de los planes yo les he dicho muchas cosas bonitas y así va a seguir siendo, porque yo sé que ellos son buenos y todo esto que va a pasar ellos lo van a superar. Así como superaron cuando nos destruyó Trump, al fallo, que la primera verdad, ¿verdad? Que eso fue un impacto para mi hijo. Ver cómo me esposaban para llevarme, para él le quedó grabado y él lo ha sabido superar, pero ahora que otra vez vuelve la situación, pues vamos a salir adelante. Con el favor de Dios. Guadalupe, ¿piensa usted que hubiera sucedido lo mismo si hubiera estado bajo la presidencia del presidente Obama? Si usted hubiera ido, ¿hubiera sucedido lo mismo? Yo pienso que no. Me hubieran tenido como hasta ahorita, año tras año. Pienso que tal vez, aunque a él ha deportado también mucha gente, pero como que yo pienso que él seguiría dando los permisos año tras año. Yo pienso, no sé, bien. ¿Qué mensaje le manda usted al presidente Trump? Pues que seguiremos en la lucha, luchando para seguir apoyando a toda la gente como yo. ¿Cuál es su último recuerdo de México cuando se conoce la última vez? Pues, la verdad, pues, casi ya ni me acuerdo, tengo casi unos 19, 20 años aquí, que casi es más lo que he vivido acá que allá. The question is for Aiden or Jackie. No teenager should have to go through what you've been through in the last 24 hours, in the last couple of years. You were born in the United States. How does this make you feel about your country at this time and about our new administration? Well, it brings me a lot of disappointment. Like, no teenager should ever have to go through this. It's a nightmare having your mother taken away from you. The person who's always there for you, gone. Seeing her get taken away in a bunch of vans, like if she was like a huge criminal, like it's just the worst thing. It feels like a dream, but this is reality and we have to face it. And we're gonna keep on fighting for what we want. And yeah, we're going to support our community and my mother, we're going to keep on fighting. What are your plans moving forward? Will you be coming to Mexico to visit your mom frequently? What have you guys thought about? We'd rather not answer that right now. What is this like now, being reunited with your mother, knowing that she's not going to be able to come back anymore? I'd rather not answer. Do you want to share something, Jack? Right now, I'm really happy to see my mom, you know, seeing her made me have hope again. It made me feel like, it made me want to keep on fighting. Seeing her again made me want to like fight until I can get her home with me, and I'm not gonna stop fighting for her. And I just love her so much. I really don't know what to say right now, but I'm really glad that I'm here with her. And we don't deserve to go through this. No family should deserve to go through this. Because really, it's heartbreaking. No one should feel this much pain. No one should go through this much suffering. I'm just really glad that I'm here to see my mom, because like last night it was I felt so empty without her. And yeah, I love her so much, and I'm just more than happy to be here with her. And
Pues mira, yo llegué a los Estados Unidos y pues yo empecé a trabajar. Y de ahí conocí a mi esposo. Después pues fue mi novio y duramos un tiempo de novios. Duramos unos 2 años y a los 3 años nos casamos. Fue de ahí donde ya hicimos una familia, mis hijos, donde formamos un hogar que éramos muy felices, gracias a Dios. Y el día de hoy pues nos han separado, pero yo sé que con la ayuda de Dios y con la ayuda de todas las personas frecuentes vamos a algún día a estar juntos. ¿Te preparaste de alguna manera para esto? La verdad no, todo fue tan rápido. Guadalupe, ¿qué le diría usted a las personas que piensan que a pesar de que usted ha vivido en los Estados Unidos durante mucho tiempo, sus hijos han nacido ahí, de todas maneras, el hecho es que usted sí estaba ahí indocumentada y por lo tanto no debía estar ahí? ¿Qué le diría usted a esas personas? ¿Qué opinan de esa manera? La verdad, pues yo estuve ahí por mis hijos, por un futuro mejor, para trabajar por ellos. Nada y no me arrepiento, no me arrepiento porque lo hice con amor para ellos. Después de tanto tiempo de haber estado sin su familia, ¿cuál es su sentir ahora que ya está con ellos? Muy a gusto, me siento muy a gusto por ellos. La verdad, es algo que me llena mucho. ¿Ellos se van a quedar en México o regresarán ellos a su vida en Estados Unidos? Ellos van a seguir continuando con su vida allá porque ustedes saben más que nada que en México, bueno, donde yo soy, la verdad no hay un futuro para mis niños. ¿De dónde es usted? Yo soy de Guanajuato, Acámbaro, Guanajuato, es un pueblo, y la verdad no me gustaría que ellos estuvieran allá. Yo voy a hacer lo posible para que ellos sigan estudiando en su país. ¿Qué viene para usted a corto plazo? ¿Cuáles son sus planes? Todavía no sé. Voy a hablar todavía con mis hijos y planearlo bien. La verdad, todavía no sé. Guadalupe, ¿cuántos años tenías cuando llegaste a Estados Unidos? 14 años. ¿Y ahorita tienes 30? Tengo 35. ¿Y ya hablaste con tu esposo? Un poco. ¿Cómo está él? Está muy bien, muy fuerte. ¿Se arrepiente usted de no pedir santuario y verse eso o hacer un check-in? No me arrepiento, pero el chequeo sí lo hice, pero ellos no me aceptaron. Ellos quisieron sacarme a como de algo. El chequeo yo lo hice, yo cumplí todo. O sea, prácticamente yo llevaba todo bien. No veo el por qué me sacaron así como me sacaron. ¿Un mensaje para la un ejemplo? ¿No? ¿Se siente usted como que la administración le hizo un ejemplo de su caso? Sí, no quisieron ver mi caso más profundo y hicieron todo lo posible porque me sacaran en ese instante. Un mensaje para todos los miles de, bueno, millones de mexicanos que permanecen en Estados Unidos. Sí, que no tengan miedo, que se unan a las organizaciones para que ellos van a salir adelante. Que pidan orientación a las organizaciones. López, ¿usted cree que todas estas personas que estuvieron en santuario el año pasado y que ahorita ellos tienen que ir al ICE para hacer su check-in, pueda sucederle lo mismo, que vayan al ICE y los deporten? Yo pienso que sí, porque si lo hicieron conmigo, lo van a hacer con más personas, y como pude ver, adentro había personas que lo estaban haciendo. O sea, no era nomás yo, eran más. Guadalupe, ahorita que le den el micrófono, la pregunta es, una separación de familia es muy difícil. ¿Usted nos puede explicar qué es lo que estaba pensando cuando usted estaba preparándose? ¿Se estaba preparando para que le dijeran sí, pero no se estaba preparando para lo que pasó? Sí, sí fue un poco fuerte. Sí lo sentía mucho por mis hijos. Y la verdad,
sabía que iba, pero también sabía que posiblemente me podían dar una oportunidad, pero no fue así. ¿Usted piensa que a las personas como usted se les deben de categorizar como criminales, como el antecedente por lo que le pasó? Yo pienso que no, que deberían de investigar más a esas personas realmente cómo fueron las cosas para que puedan ver que somos inocentes de ese cargo que se nos acusa. ¿Ya no hay más preguntas? Nada más. Ok, también nomás reconocer que este lugar nos enseña que no son la primera familia deportada. Este lugar, el centro, aquí el comedor, ha apoyado miles y miles de personas que están en la misma situación de ellos. Quizás esta, por ser la primera víctima de Donald Trump, ha llamado mucho la atención, pero también queremos recordar a todos los que han pasado por este lugar, los millones de familias que han sido separadas, y desafortunadamente las que vienen. Entonces también queremos tomar este tiempo para pedirle a los gobiernos de aquí, a los gobiernos locales en Estados Unidos y a toda gente de buena fe que quiere apoyar a familias como esta, que luche, que se una a la lucha y siga luchando. Que nosotros y esta familia no se va a rendir hasta que vuelvan a su hogar y vuelvan a estar juntos allá donde es su hogar en Estados Unidos. Muchas gracias.